Bueno, saludos mi gente, aquí van con el Giga. Oye, y ahora estamos brincando al 2015 entre esta serie de videos que estoy haciendo, que son los mejores 10 títulos de cada año de los 2010. Y pues ahora vamos a comenzar con el número 10 de los mejores títulos que lanzaron durante este año. Bueno, y el juego número 10 que lanzó en el 2015 es Fallout 4. Este es uno de los favoritos de esta serie. Yo nunca he sido super fan de este estilo de juego, pero la realidad del caso es que Fallout es un juego bien adictivo, con muchísimo contenido. Yo me acuerdo cuando lo anunciaron, que la cantidad de personas que le escribían a uno preguntándole acerca de este título. Este juego realmente siempre ha sido una franquicia bien popular, que yo creo que mucha gente ahora mismo están medio trastocados con lo que sucedió con Fallout 76. Pero con todo y eso, Fallout 4, un excelente título, y por eso es mi número 10 de los mejores títulos que lanzaron en el 2015. Número 9 es un juego que mucha gente está esperando por muchísimos años, y estamos hablando de el regreso de la serie Star Wars Battlefront. Cuando lanzó originalmente este juego de la gente de DICE, mucha gente tuvo problemas con lo que está sucediendo porque tenía poquito contenido. Le encontraron que no tenía mucho contenido como tal, pero poco a poco fue mejorando y se convirtió realmente en un título bien entretenido para jugar multiplayer. Obviamente le faltaba lo que era el single player, le faltaban varias cositas, el elemento VR que le incluyeron con la versión de PlayStation 4, ¿verdad? Que estuvo súper nítida, pero es un juego que es bien entretenido. Si eres fan de Star Wars, es de lo mejorcito que había lanzado recientemente para la serie. O sea que Star Wars Battlefront es mi número 9 de los mejores títulos que lanzaron en el 2015. Número 8, tenemos un juego de pelea que básicamente restableció a esta franquicia como una de las más importantes de la industria. Y estamos hablando de Mortal Kombat X. Este juego tiene todo lo que quiere un fanático de Mortal Kombat. Tiene un roster excelente. Tiene un gameplay brutal, súper rápido, preciso, extremadamente violento. Algunos de los fatalities más violentos que hemos visto en la franquicia. El juego de verdad es súper entretenido. Yo creo que la serie Mortal Kombat ha sido una de las más que se ha tenido que rehacer a través de los años, que llega un punto que se pone media monótona, luego le hacen un cambio, mejora, se pone monótona, y ahora con Mortal Kombat X y con los juegos recientes que ha lanzado la serie, yo creo que la serie llega a un punto donde está bien establecida, bien sólida. El gameplay está básicamente perfecto y es el mejor que ha tenido la serie hasta el momento, y por eso Mortal Kombat X es mi título número 8 de los mejores juegos del 2015. Número 7 tenemos a Call of Duty Black Ops 3 como el número 7 de los mejores juegos del 2015. Bueno, modos de zombie, excelente multiplayer, excelente narrativa. La serie de Black Ops, de verdad que hay mucha gente que le gusta los juegos de Modern Warfare, y hay otro bando que le gusta los juegos de Black Ops, y es por títulos como este. La realidad es que Call of Duty se ha dividido en esos dos bandos. Obviamente tenemos lo que son los juegos de Modern Warfare y eso, pero la realidad del caso, yo creo que Black Ops ha tenido una acogida bien, bien, bien poderosa con los fanáticos, específicamente con los modos de zombie y también con la narrativa que es bien diferente a lo que vemos en los otros juegos de Call of Duty. O sea que Call of Duty Black Ops 3 es un juego que está súper nítido y mi número 7 de los mejores juegos que lanzaron en el 2015. Mi número 6, tenemos un juego que fue una sorpresa para muchas personas, porque cuando lanzó originalmente era un juego que tuvo sus problemitas, como ha pasado mucho en esta generación, pero hoy en día todavía, y estamos hablando de casi 4 años luego de su lanzamiento, como quiera un título extremadamente popular entre los jugadores en línea. Mucha gente extrañó que no tuviera básicamente una narrativa cuando lanzó originalmente. Yo creo que las personas no estaban preparadas para este tipo de juego en ese momento. Pero hemos visto con los diferentes updates que ha recibido y con los diferentes torneos que se han hecho y todo eso, que el juego Tom Clancy's Rainbow Six Siege se ha convertido en uno de los mejores juegos multiplayer de esta generación. Este año específicamente fue un año bien bueno para este tipo de juego que necesitó tiempo para desarrollarse y para llegar a donde otros fanáticos. Mano, Rainbow Six Siege todavía se está jugando, todavía está súper nítido.
Si no lo has jugado todavía, yo creo que tienes la oportunidad de entrar y disfrutártelo como si fuera un juego nuevo. O sea que por eso es Tom Clancy's Rainbow Six Siege en mi número 7, mi número 6, entre los mejores juegos que lanzaron en el 2015. Tenemos aquí ahora mi número 5 entre los mejores juegos que lanzaron en el 2015. Y estamos hablando de un juego que cuando lo vi me llamó mucho la atención. Yo sé que mucha gente quizás no estaba en su radar hasta que lanzó. Y estamos hablando del título de Supermassive Games Until Dawn. Este juego es bien similar a los juegos de Quantic Dreams como Heavy Rain, Beyond Two Souls y todo eso. Donde tú vas escogiendo diferentes acciones que tiene que hacer cada uno de los personajes para tratar de sobrevivir. Lo único que en el caso de Until Dawn lo hicieron dentro de una narrativa de una película, lo que llaman los slasher films, las películas como de Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, donde un grupo de jóvenes se encuentran atrapados en un lugar con un asesino y no saben quién es. Específicamente películas también como Scream. El juego está brutal, tiene a Rami Malek, tiene un montón de actores bien buenos que interpretan los diferentes personajes. La animación facial está brutal, es un juego que genuinamente asusta. Y es de estos títulos que tú puedes terminar el juego con todos los personajes vivos o con cualquier variedad de ellos muertos. Incluso todos los personajes pueden morir y tienen básicamente permadeath. O sea, cuando un personaje tuyo muere, lo perdiste por el resto del juego y cambia totalmente la narrativa. Es un título que tiene un replay value bien bueno. Súper emocionante, un juego bien estrésico. Pero si no lo han jugado, Until Dawn, disponible para PlayStation 4, es de los mejores juegos, el número 5 exactamente, de los mejores juegos que lanzaron en el 2015. Bueno, mi gente, mi número 4 de los mejores títulos que lanzaron del 2015 es Super Mario Maker. Y mano, desde que anunciaron este título y vi las herramientas de desarrollo y lo potente que podían ser, a mí me llamó mucho la atención lo que podían hacer con este juego. Cuando lanzó para Wii U y para Nintendo 3DS, automáticamente se convirtió en uno de los mejores juegos de los equipos. Obviamente estaban las limitaciones en línea con estos sistemas, pero cuando anunciaron el Nintendo Switch, yo dije, mira, ¿sabes qué? Uno de los títulos perfectos para esta plataforma. Cuando ya vimos lo que se podía hacer con el Switch, yo dije, un juego de Super Mario Maker caería perfecto para este sistema. Obviamente si expanden también lo que es el componente en línea, pero el juego está brutal. Y ver las creaciones de la gente y la creatividad de las personas cuando subieron todas estas diferentes creaciones en línea y los speedruns y todo eso, creó una diferente comunidad de lo que existía ya en los juegos de Mario. Y por eso es mi número 4, los mejores juegos lanzados en el 2015, Super Mario Maker para Wii U y para Nintendo 3DS. Bueno, mi gente, mi juego número 3 de los mejores títulos lanzados en el 2015 es uno de mis juegos favoritos en los años recientes y estamos hablando de Ori and the Blind Forest. Ori and the Blind Forest, originalmente cuando lanzó en el Xbox, me sorprendió no simplemente con sus visuales preciosos que tiene, pero también con el gameplay y la narrativa que cuenta de una manera, la verdad, bien especial. Esto es una de esas experiencias como Limbo, como Braid, que son juegos que siempre se quedan con uno. Es uno de esos títulos que si tú empiezas a jugar nuevamente, vas a seguir jugándolo. Ahora mismo está disponible también para Nintendo Switch, la gente que no ha tenido la oportunidad de jugarlo. Pero Ori and the Blind Forest es una belleza de juego. Y hasta el lanzamiento de Gears of War 5 para mí era de los mejores títulos, fuera de los juegos de Forza, que había lanzado para la plataforma de Xbox One. De verdad que esto es una belleza de título, es uno de esos juegos que tú tienes que jugar. De verdad que es algo para cualquier persona. Ahora mismo está disponible también para Xbox Game Pass. Si nunca has tenido la oportunidad de jugar Ori and the Blind Forest, juégalo, de verdad que no vas a perder el tiempo y me lo vas a agradecer. Es una de esas experiencias especiales dentro del gaming, Ori and the Blind Forest para Xbox, PC y para Nintendo Switch. Bueno, mi gente, ahora llegamos a un momento bien difícil porque tengo dos de mis títulos favoritos, dos experiencias que yo creo que son bien difíciles de diferenciar en cuanto a cuál es la mejor y cuál es el número 2 entre estos dos. Esto es casi un empate realmente. Pero mi número 2 de los mejores juegos que lanzaron en el 2015 es Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mira, este fue el último juego de Metal Gear que trabajó Hideo Kojima. Y en cuanto a gameplay, es de los mejores juegos de Metal Gear. El juego está brutal, tiene problemas con la narrativa. Se nota que Konami, como estaba presionando para que terminaran el título, no permitió que terminara Kojima lo que quería hacer en cuanto a los elementos narrativos del juego. Pero tiene tantos elementos brutales. Visualmente es una experiencia impresionante. Vimos algunos rasgos de lo que después vino a ser
Death Stranding para PlayStation 4, pero en el caso de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, y juntándolo con Ground Zeroes, que no lo incluí en las listas anteriores porque realmente, aunque es un juego, no es una experiencia completa, básicamente un preámbulo para lo que pasa en The Phantom Pain. Este juego tenía tanto potencial, y en cuanto a gameplay y a algunos elementos de la narrativa, llega ahí, pero hay que pensar, de verdad, uno se pone a pensar como fanático de Kojima y de la serie, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado el tiempo necesario y le hubieran dado los recursos que le faltaba a Kojima para terminar este título como él lo quería terminar? Con todo y eso, por bien poquito, es mi juego número 2 del 2015, solamente sobrepasado por el próximo título que vamos a estar hablando a fondo ahora. Bueno, mi gente, mi título número 1 del 2015, sobrepasando por bien poquito a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, tenemos que hablar de The Witcher 3 Wild Hunt. Y este es simplemente de los mejores RPGs de mundo abierto de todos los tiempos. Es de los mejores juegos que hemos jugado recientemente. Es impresionante que hace unos meses lanzaron para Nintendo Switch. Y básicamente tiene la experiencia completa. Este es uno de los juegos de consolas con mejor support de parte del desarrollador CD Projekt Red en cuanto al DLC. O sea, las expansiones son realmente expansiones. Estamos hablando de 20-30 horas extra de juego con las dos expansiones que lanzaron para el título. Una experiencia masiva. Si no la han visto, también ya está la serie de Henry Cavill de The Witcher en Netflix. El juego está brutal. El juego simplemente es una experiencia que tú, si tienes que jugar un título junto con Grand Theft Auto 5, estas son experiencias que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen encontrando contenido. Estamos hablando de una experiencia de cientos de horas que tú puedes dedicarle a este título. Un mapa inmenso que tú puedes explorar. Y sinceramente, uno de los mejores juegos de esta generación. Claramente uno de los mejores juegos en cuanto al género RPG de acción que hemos visto en la historia. Y por eso The Witcher 3 Wild Hunt es mi juego número uno de los lanzados en el 2015. Quiero recordarles que me pueden seguir en las redes sociales, el Giga947. También quiero que comenten y me digan qué ustedes piensan de esta lista. Qué juegos quizás se me quedaron. Esto es bien difícil hacer esta lista. Qué juegos ustedes piensan que moverían de posición más alto, más bajito. Y qué juegos ustedes piensan que estoy totalmente loco por haberlo puesto en esta lista. Obviamente, esta es mi opinión de los juegos que lanzaron estos diferentes años. Voy a seguir lanzando los 4 años que me faltan. Verifiquen los videos que he tirado anteriormente. Desde el 2010 hasta el 2019 voy a estar haciendo estas listas. Y luego voy a estar haciendo una lista de cuáles son los mejores 10 de los 2010 como tal. De todos los años regados. Así que esto va a ser una lista bien difícil de hacer. Sígueme en Instagram, en YouTube, en Twitter como el Giga947. Y sígueme como el Giga en Facebook. Comenta, comparte y quiero saber tu opinión. Así que, mi gente, seguimos jugando.